nos encontramos con Cronos en su nueva etapa. Buenas noches, ¿cómo estás, David? Bien, bien, feliz de estar aquí para rock and rollear con todo el público de Cali. Nosotros somos Antares, el mejor rock, y queremos darle la bienvenida al nuevo vocalista de ustedes. ¿Cómo están? Muchísimas gracias, no, aquí contentos, demostrando que aquí en Cali sí hay cultura rock. Y esta noche la vamos a tirar con toda, vamos a gozárnosla esta noche. ¿Cómo les fue en el primer toque? En el del lanzamiento aquí en Cali, súper, muy bacano. La gente estuvo muy receptiva con el nuevo sonido de la banda. Y bueno, acabamos de venir de Bogotá, del Eje Cafetero, donde también nos fue bastante bien. Y vamos a cerrar el año aquí con broche de oro en Cali. ¿Cómo es la gente, la aglomeración de público? Muy bacano, el público de Cali siempre es una nota, y aquí estamos en nuestra casa, entonces esperamos que se despeluquen y boten toda la energía que tienen acumulada hoy. ¿Cómo recibió el público al nuevo vocalista? ¿Cómo te has sentido? No, la verdad muy bien, a la gente le ha gustado el cambio, y eso pues de una u otra forma era lo que la gente esperaba que la banda tuviera, un poco más de fuerza, ¿no? ¿Cómo están los sentimientos para esta noche, viendo todo este público? Los sentimientos están a flor de piel como siempre, hermano. Bueno, ¿cuántos años con Cronos batallando? Oh, esa es la pregunta del millón. Ya vamos como en 27 años. Sí, más o menos. Bueno, no los queremos molestar porque ustedes están afinando instrumentos, ya están a punto de salir. Un mensaje para la comunidad caleña en torno a esto de la Feria de Cali. Bueno, nos la vamos a sodar nuestro toque de Cronos y vamos a continuar enamorando a todo el público en esta nueva etapa de Cronos. Para seguir demostrando que en Cali sí hay cultura rock. ¡Yeah! Bueno, somos Cronos. Un saludo para Antares, el mejor rock. ¡Cali, yeah, muy buenas noches! De verdad, estamos muy contentos de estar aquí, demostrando que en Cali sí hay cultura rock. El que yo esté parado aquí, en esta tarima, con esta banda, representa que los sueños sí se cumplen, muchachos. Hay que luchar por ellos. Porque yo alguna vez soñé estando en Cronos, y hoy estoy presentando una historia más. Sí, señores, los sueños sí se cumplen, así como los sueños de Neón. Sensual, ardiente, diferente, como futuro más.
Yeah.
Muchas gracias, Cali.